Desde que los primeros días, que tuvimos unos pocos días de descanso, me sentí, siempre es muy, muy bonito pensar en un año nuevo, una nueva etapa, un nuevo momento para ser mejores. Entonces, de entrada ya con el cambio de año yo estaba muy emocionada. Entonces, ahora todavía más porque tenemos este compromiso. Me siento contenta y como con la camiseta bien puesta para hacerlo lo mejor posible. Pues bueno, como siempre las rivales están preparando también para esto, no hay que descuidarnos de ninguna competidora, entonces nosotros vamos a entrenar con la mentalidad de que va a ser difícil, de que ahí nadie nos va a regalar nada y hay que pelear con todo. Entonces, bajo esa mentalidad vamos a estarnos preparando para poder clasificar sin ningún problema. No, pues es una competencia de la que me han hablado mucho. Creo que siempre cuando se juntan muchos deportes para competir al mismo tiempo es un evento, ese tipo de eventos me encantan. No he ido a unos Juegos Centroamericanos, por lo que es mi meta y tengo muchísimas ganas de ir y representar a México. Fui a Veracruz a ver, me encantó el ambiente, me encantó la competencia y me acuerdo perfectamente que yo pensé, bueno, los siguientes voy a ir yo. Y entonces aquí estamos trabajando para lograr primeramente el pase y después ir y darle lo mejor a México. Sí. Sí, vamos paso a paso, también están habiendo cambios en el reglamento todo el tiempo, entonces nosotros tenemos que ir ajustándonos y trabajando a eso, en esos detalles. Claro que la meta última está acá, pero tenemos que ir aprovechando día a día y cada semana corrigiendo errores para poder ir caminando, ¿no? Para ir avanzando. Creo que no podemos ver así ya como Tokio porque hay mucho que hacer antes.